amigo Carmen Martínez para hablarnos de pues esta noticia que ayer conmocionó a muchos sectores en León, un hombre que transformó, podríamos decirlo, la industria del calzado, la modernizó, la llevó a ser una industria competitiva a nivel global con la empresa Flexi. Falleció el día de ayer Roberto Plasencia Saldaña, quien pues heredó de su padre ya una industria fuerte, nacional, pero que la llevó a estándares internacionales, tanto en su comercialización como también en su proceso de manufactura. Y en general, un hombre que ejerció un liderazgo en el sector empresarial de León, que incursionó en la política, que presidió, fue diputado, fue presidió una junta de administración civil después de un proceso de fraude electoral complicado ahí porque se desconoció el triunfo de un candidato panista, el doctor López Sanabria. Roberto Plasencia Saldaña padecía un cáncer que lo vence finalmente en la mañana de este domingo. Y ayer mismo fue homenajeado, sepultado sus cenizas y bueno, en una misa en el Templo Expiatorio de León se le rindió también ahí tributo y también, bueno, pues una ceremonia religiosa para despedirlo. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Armando? Bien, gracias, buenas tardes. Pues ayer amanecimos con esta lamentable noticia, ¿no? El fallecimiento de este empresario y pues de uno de las... El micrófono, no tienes el micrófono, perdón, no estamos escuchándote. Bueno, sí, sí, así que volvemos a empezar, Carmen. Sí, ahí está. Bueno, amanecimos con esta noticia, ¿no? El lamentable fallecimiento del empresario Roberto Plasencia Saldaña. Ayer mismo se realizaron la misa, ¿no?, con la que se despide a este empresario, que además pues no solamente tiene el mérito de impulsar a la empresa Flexi como una de las industrias más importantes, no solamente a nivel nacional, sino internacional, porque exportan en un montón de lugares, fue pionera en materia de exportación, prácticamente ellos exportan a Estados Unidos desde el año 65, cuando muchas empresas leoneses pues apenas están empezando a incursionar en este tema. Flexi ya tiene toda una trayectoria. Él estuvo durante 54 años al frente de esta empresa familiar, ¿no?, que funda su papá. Y bueno, el empresario también tuvo participación activa en la política, ¿no? un alcalde aquí del municipio de León. Gran parte pues de la infraestructura que conocemos ahora del municipio fue impulsada por él. Ya incluso después de ser alcalde pues tuvo participación también en diferentes consejos. Ayer el propio gobernador Miguel Márquez y el alcalde Héctor López Santillana nos platicaban de la influencia que tiene Roberto Saldaña, ¿no?, de que ellos podían acudir a veces a pedirle algún consejo, que siempre estuvo inmiscuido en algunos temas culturales, políticos, sociales, empresariales, ¿no?, el desarrollo del Fórum Cultural, donde también tiene participación. El Poliforum, que es una de las... Con Vicente Fox. Así es, que es pues una de los recintos también de negocios más importantes de la región Bajío. Y bueno, siempre estuvo muy preocupado por este municipio, ¿no? Entonces, la pérdida de este empresario sí conmocionó a la ciudad. Incluso, bueno, también fue una pérdida grande, ¿no?, a nivel nacional. Hubo también la condolencia del presidente Enrique Peña Nieto, de secretarios de Estado, en todas las páginas de negocios, Forbes, también se habló de la muerte de este empresario. Y bueno, la misa yo creo que es una de las más concurridas que me ha tocado ver. He tenido oportunidad de ir a varias misas o homenajes de despedida de algunos empresarios y políticos de aquí locales. Y bueno, ayer en el Templo Expiatorio se acudieron una gran cantidad de personas de la política, de personas de empresarios, de los propios colaboradores de Flexi, quienes acudieron a despedir al empresario Roberto Plasencia Saldaña con mucho cariño, con mucho afecto. Fue una homilía pequeña que dio el sacerdote Fidel Hernández, pequeña pero muy concisa, ¿no?, al destacar la importancia de las acciones que tuvo en vida este empresario, de lo mucho que ayudó al desarrollo del municipio, al desarrollo del estado. Y bueno, finalmente ya cuando la ceremonia concluye, a la familia se le entregan las cenizas, los restos, y pasaron a depositarla en una de las criptas de ahí detrás del templo expiatorio. Todo muy rápido, todo en el mismo día, todo de manera muy afectuosa hacia este empresario. Así es. Bueno, y también es dable decir que en esta etapa final de su trayectoria pública también se vio envuelto una polémica con el tema del cese del director del Teatro del Bicentenario, de Alonso Escalante. Por el consejo del Fórum, del que él formaba parte, el que fue gran impulsor, y donde pues están muchos de sus cercanos, de sus amigos, de sus colaboradores, como es Mariano González Leal, que ayer, por cierto, escribe una
carta de pésame muy sentida en algún diario local. Su propio cuñado, Ricardo Torres Álvarez, amigos de él, como David González. Porque hay que decir que Roberto Plasencia, bueno, pues celó tanto este proyecto suyo, el Fórum Cultural, que luego lo copó. Quizás Juan Manuel Oliva ahí fue muy anuente con el empresario y prácticamente le entregó lo que es la administración del Fórum Cultural. Sin duda haber impulsado la construcción de ese complejo cultural, que es un teatro, un museo, un pequeño teatro de conciertos, un espacio espléndido en la vía pública con jardines y con la calzada y de las artes, etcétera, la biblioteca, la universidad, la biblioteca estatal y la Universidad de Guanajuato, pues fue un logro muy importante para esta ciudad. Pero ahora habría que dejarla que vuele, que caiga en otras manos, que se renueven ahí las generaciones, que no se convierta nada más en el espacio donde un grupo de empresarios iluminados pues quieren tener su pequeño foro cultural. Hay que abrir eso a la ciudad y al Estado, es un espacio estatal. Ojalá esto pase ahora. Bueno, pues descanse en paz, como se dice, Roberto Plasencia Saldaña. Gracias. Carmen, muchas gracias. A ti, Arnold. Buenas tardes. Y yo voy con Edith Domínguez porque...